Adosada a los fuertes muros del castillo de Peñíscola, se encuentra la pequeña ermita de la Virgen de la Ermitana. Desde que llegase el cristianismo al Peñón de Peñíscola, se veneraba a la Virgen de la Ermitana en una pequeña capilla que antiguamente se encontraba donde ahora se erige la nueva ermita. La ermita, que se corresponde con el templo barroco, fue construida en el siglo XVIII por orden del gobernador de Peñíscola en aquellos años, don Sancho de Echevarría. La planta es de cruz latina, con una sola nave dividida en cuatro tramos, coro a los pies y dos capillas a cada lado. El interior ha sido muy reformado, empleándose materiales modernos que en ocasiones desfiguraban la obra primitiva, pero aún conserva muchos elementos de interés, como la azulejería en cerámica de Alcora.